Hola, me llamo Roberto y en este video vamos a preparar uno de los pasteles más clásicos en la repostería de Estados Unidos, que es el Red Velvet. Lo primero que vamos a hacer es preparar el buttermilk y en un traste vamos a combinar 30 ml de limón con 230 ml de leche y lo vamos a dejar reposar durante unos 30 minutos para después poder continuar con la receta. Los ingredientes que vamos a ocupar para realizar este pastel de Red Velvet van a ser 130 gramos de mantequilla, 270 gramos de azúcar, 100 gramos de huevo, 300 gramos de harina, 20 gramos de cacao, 5 gramos de bicarbonato, también cantidad necesaria de vainilla, 10 mililitros de vinagre blanco y por final 230 mililitros de buttermilk. Que previamente se el primer paso es acremar la mantequilla con el azúcar hasta que quede una mezcla cremosa y que no tenga... Una vez ya esté incorporado la mantequilla con el azúcar, iremos agregando de uno en uno los huevos y mezclaremos hasta que se combinen y tengan una consistencia espumosa y sin grumos. Vamos a cernir la harina, el bicarbonato y el cacao en un colador para evitar el grumo. Vamos a mezclar hasta incorporar todos los ingredientes a velocidad baja durante 5 minutos para evitar que salga volando todos los poros. Vamos a añadir los ingredientes líquidos como la vainilla, el buttermilk y el vinagre y el colorante. Mezclaremos todos los ingredientes para crear una mezcla homogénea y después pasarlo a hornear. Y en un molde. Una vez esté lista la mezcla, lo pasaremos al molde para después llevaremos a hornear el pastel durante 40-50 minutos en una temperatura de 173 grados. Ingredientes para hacer el buttercream de queso crema van a ser 600 gramos de queso crema, 150 gramos de mantequilla, entre 350 y 400 gramos de azúcar glass y cantidad necesaria de vainilla. Lo que vamos a hacer es acremar la mantequilla y el queso crema para evitar que no tenga grumos y después vamos a cernir el azúcar glass en un colador hasta crear una consistencia espumosa y que no tenga grumos. Y al final le podemos agregar una cuchara. Una vez hayamos cernido el azúcar glass, vamos a terminar de mezclar para incorporar todo y que quede una consistencia sin grumos y cremosa. Este es el resultado final del buttercream, ya bien integrado. Lo vamos a dejar reposar en el refrigerador para después poderlo usar para decorar y que tenga mejor consistencia. Una vez que hayamos dejado reposar y enfriar el pastel, le vamos a cortar la tapa, pero no la vamos a tirar porque la vamos a ocupar para la decoración de arriba del pastel. Y ahora lo partiremos en dos o tres capas para darle nivel y lo rellenaremos del buttercream. Una vez ya decorado, ese es el resultado final del pastel Red Velvet. Como podemos ver, tiene las diferentes capas de bizcocho con el buttercream y se fue decorado con migajas que quedó de excedente para ponerlo alrededor. Muchas gracias por el video.